Bienvenidos a su casa, la casa de la risa. Me encontré un muchacho cuando venía para el programa y me dice, perdone, ¿usted es Jorge Falcón? Le dije, no soy Jorge Falcón. No, sí es, ya lo vi hasta de cura, que no soy Jorge Falcón. Sí, sí es. Tanto me estuvo insistiendo que le tuve que decir, bueno, sí soy, ¿por qué? Se no se parece. Sí, bienvenidos a su casa y esta es la diversión. No se desprendan y los invito a la sala. Pásenme a la sala. ¿Qué pasó, mi poli? Bueno, se ve hasta gente, ¿verdad? Sí. ¡Ay, me siento mal! ¡Ay, me desmayo! ¡Ya, sáquese, borracha! ¡Ay, perdón! ¡Los míos! Oígame, ¿qué le pasa, eh? Es que le hice una carambola, pero fue sin querer. No le digo a él. ¿Qué le pasa a usted que se quiere meter en la cola? ¿Qué? Yo no me quiero meter nada, ni que fuera supositorio. Oye, ¿qué te pasa? ¿Te estás colando? ¿Qué? ¿Yo colándome? Sí. Pues ni que fuera jugo de apio. Ven acá. ¡No, la cola! ¡Tienes que hacer cola! Está bien, mi reina, lo que tú me digas. ¿Así? Mira, uno, dos. ¿Qué haces? ¿Qué uno, te pasa? Uno, dos. Pues no me dijo que tuviera que hacer cola. Mira, ahí va, ahí va. Ya. Déjate de hacer parte. ¡A la cola! No me jales. Y tú donde me pongas, sabroso que ya estás. Te vuelvo a hacer otra. Mi amor, por favor, ahí vienen Jacinto y Maruca. ¿Podrías comportarte esta vez? Ay, ya cállate, idiota. Déjame estar fastidiando. No, mi vida, lo que pasa es que en la última ocasión te portaste muy grosera conmigo ya, y muy linda con tu amiga Maruca. Ya, cállate. ¡Hola, Claudia! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jacinto? Muy bien, hola. Muy bien, ¿y tú? ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapa te ves! Oye, tú cada vez eres más guapa. ¡Ay! Oye, ¿qué crees? Te tengo un chiste buenísimo. Ay, cuéntame. ¿Tú sabes en qué se parecen los hombres? ¿A los cajeros automáticos? ¿En qué? En que si no te dan dinero, no sirven para nada. Muchachos, ¿por qué no hablamos de otra cosa que no sean chistes feministas? ¡Ay, cállate, estúpido! Oye, ¿y te sabes el otro? Mira, dicen que los hombres se parecen a los chicles. Ay, ¿en qué se parecen a los chicles? Porque mientras más los pisas, más se te pegan. Y me parece, muchachas, que ese chiste es de muy mal gusto. Ay, tú cállate, idiota. Siempre estás amargado. Oye, ¿y cómo vuelves loco a un hombre en la cama? ¿Cómo? Escondiéndole el estúpido al control remoto de la televisión. ¡Ay, qué bárbara! Oye, qué buen chiste. ¿Y tú sabes por qué las mujeres cuando nos estacionamos de reversa chocamos? ¿Por qué? Porque los hombres nos han dicho que esto es un metro. ¡Señora! Por favor, les pido un poco de respeto. ¡Por favor! Ay, son un par de amargados. Mejor sabes que chiquita, vámonos a la alberca, ¿sí? Ay, sí, vámonos, par de estúpidos. Claro. Con permiso. Quítate. Con permiso. Las mujeres que odian a los hombres son más comunes de lo que pensamos. Si tú lo tienes chiquitiño y además tu esposa está enamorada de su mejor amiga, yo que tú me buscaba otra vieja. ¡Ay, gente! Yo lo haría. Bueno, vamos a tener que llamar a la policía, ¿eh? ¡Qué miedo me da! Hablar a la policía me da mucho miedo. Mira cómo tiemblo. Por si no lo saben, yo ahí en la delegación estoy bien parada. Ay, ¿por qué tienes influencias? ¡No! Lo que pasa es que las camas de cemento luego están bien asquerosas. Y yo por eso prefiero estar siempre bien paradita. ¡Suéltenme! ¡Ya no la hagan de tú, ya llegué! El que tiene más saliva, joven, más pinole. A ver, dígame, ¿en qué le puedo servir? En un vaso. ¿Qué desea? ¡No! ¡Los del SEA son todos estos güeyes! ¿De qué se le ofrece? Pues yo venía... ¿Por qué se meten conmigo? ¿Qué? ¿Por qué me rompen mis macetas? ¿A qué venía? Híjole, no me acuerdo. Cada vez me falla más la memoria. ¡Ah, sí, por tanto smog, ¿verdad? ¿A qué venía?
Mire, señora, si no se acuerda que venía, váyase. Hay mucha gente esperando. Pues hay que usar condón. En la cola. No, no, en la cola no va. Se la tiene que poner en la la pistola. Ya me acordé a que vine. Esto es un asalto. Aquí tienen, buen provecho. Gracias, mi alma. Gracias. Se me acaba de caer la berenjena. Uy, a mí se me cayó hace 15 años. Viejo idiota. ¡Esto es un asalto! ¡Deme todo el dinero, pero rápido! ¿En serio? Ni siquiera tienes pistola, ¿cómo vas a saltar? ¡No! ¡Sí, sí tengo! Lo que pasa que la dejé empañada en la cantina. Porque se me olvidó que hoy asaltaba el banco, pero deme todo el dinero. Me temo que voy a tener que llamar a la policía. No, deme todo el... ¡Guardia! No, no, ¡venga acá, era hombre! ¡Era broma! ¡Era broma! ¿Qué es esta cosa? ¡Ay, Chupitos! ¿Y ahora qué contigo? No, nada. Mira, esta quería asaltar el banco sin pistola. ¡Llévatelo! No. ¡Ah! Ahora, además de burla y borracha ratera... No. Señor oficial, hay un grave error. Yo no soy delincuente. Lo que pasa es que la necesidad me lleva a la vida criminal. Necesitaba desesperadamente el dinero para una emergencia familiar. No es justo. Ah, ¿por qué te pasó, Chupitos? Es que mi suegra estaba gravísima. No. Ya con los días contados. Ya se revolcaba en un mar de agonía. No es justo. Y necesitaba el dinero para comprar medicinas. No, lo que pasa es que por fin se murió y necesitaba brindar de la felicidad. En la Casa de la Risa hay chistes de todos colores, de todos sabores, de todo esto. Y este es uno de abuelitos. Le dice un amigo a otro, dice, fíjate que mis abuelitos cuando salen a la calle siempre van agarraditos de la mano. Dice, ¿qué se quieren mucho? No, es que si se sueltan, se golpean. Y no se desprende de aquí, porque estamos en la Casa de la Risa. Regresamos. Pues continuamos con la risa porque no hay de otra. ¿Cuántas cosas no nos dejó el 2003? Por ejemplo, la bronca de Lucero. Digo, que, en serio, es más, ella ni sacó la pistola. La sacó el guarura. ¿No es cierto? Que ahora ya no se llama Lucero, que ahora se llama Lucero 007. ¿Qué calibre era la pistola del guarura de Lucero? 9999. Señorita, ¿me presta su pluma? Señorita, ¿me presta su pluma? Señorita, ¿me presta su pluma? Fíjate, Manuelito, que tengo la idea de que soy de celofán. ¿Por qué de celofán, Toribio? Porque parece que soy transparente e insignificante. Nadie me hace caso. Paso desapercibido. Nadie me quiere, Manuelito. Son tus nervios, Toribio. ¿Por qué no vas con un psiquiatra? No, si ya he ido como 10 veces, Manuelito. ¿Y qué te ha dicho Toribio? Nada, no me ha recibido. Por eso te digo, Mamerto, que creo que nadie me quiere. No me hacen caso, todos me huyen, me esquivan, me ignoran. Me dejan hablando solo, Mamerto. Ay, ¿Mamerto? 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 ¡Hola! Híjole, ya no me quiere ni en la cola. ¿Mandé? No. ¡Mamerto! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Mamerto! Sí, pero acércate, pues tan lejos como... Bueno, nadie me quiere. No, yo sí te puedo querer si quieres. No. Me llamo Janicio. No, nadie me quiere. No, yo sí. No, ¡Mamerto! Ven. Ahí te encargo mi ficha, corazón. ¡Ay, Mamerto! Oh.
¡Ay! ¡Ay! ¿Sí? ¿Qué está haciendo, joven? Nada, oficial. De verdad, nada. Buenas noches, señorita. Buenas noches, oficial. ¿Seguro que no está haciendo nada? No, no, no estoy haciendo nada. Pues yo creo que usted quiere hacerle el amor a la señorita. No, ¿cómo cree? A mí me da la impresión, insisto en que sí. No, pues yo le digo que no. ¿Seguro que no le quiere hacer el amor a la señorita? No, oficial, segurísimo. ¿Seguro? A ver, bájese. Sí. Bájese. Sí. Entonces téngame la lámpara, porque yo sí me la voy a echar. ¿Qué hago yo aquí? No, eso me lo pregunto yo. ¿Qué hace usted aquí? Usted debería estar filmando una película. ¿No es usted Miyagi, el de Karate Kid? ¿Miyagi? Yo te trabajo con la casa de la Lisa. No, pero ¿qué otras cosas no nos dejó el 2003? Por ejemplo, Ana Gabriela Guevara. Digo, orgullosamente mexicana, la mujer más rápida del mundo en 400 metros. Yo creo que muchos años se va a mantener soltera y sin novio, porque pues imagínense, de novio casado con ella, que tengas una bronca y que se enoje, que te diga, córrele, güey, órale, córrele. ¿Para qué le corres? Te va a alcanzar. Y ya cansado, duele más gacho, yo sé de eso. Si el otro estábamos viendo el noticiero de Joaquín López Dóriga, mi mujer y yo ya estábamos acostados. Ana Gabriela Guevara, 27 de 27. Me dijo mi esposa, mira, baboso, deberías de aprender 27 de 27. Pues le dije, sí, vieja, pero en diferente pista. Así hasta yo. Y por si fuera poco lo que ha logrado, se está preparando para competir en natación porque nada de pecho. Bueno, dicen que su brasier se suicidó porque llevaba una vida muy vacía. Que se siente como mujer despechada. Es más, que no toma porque no tiene con qué llenar las copas. No, pero la verdad, mis respetos, qué mujer. Y todas las mujeres, ¿eh? En el deporte, Nancy Contreras ya se la pasó pedaleando la bicicleta, ya ven. Hashi Alun en los clavados, todo de veras muy bien, puras mujeres. Yo digo, ¿qué estará pasando con nosotros? Anacleto. ¿Limpiaste todo lo que te encargué? Sí, padre Otero. También le bajé los pantalones y le metí la riata. ¡Ay, madre! ¿Por qué me pega? ¿Y todavía lo preguntas? Eres una bestia apocalíptica. No. ¿Qué es eso de que me bajaste los pantalones? ¡De la azotea, padre! Y le metí la riata del tendedero para que no se la defecaran las palomas. Lo que me faltaba. Mi prueba, mi tortura. Ay, Dios. Ya bájale a este tormento. Bueno, síguete con la sacristía, anda. ¿Quiere que se las lave y se las acomode, padre? ¡Ay, no! ¡Sus prendas, padre! Retírate, retírate, Anacleto. No me laves ni me acomodes nada. Pásale, pásale. Ave María Purísima. Se ha dejado paz de vida, padre Otero. ¿Y qué es ahora lo que te aflige, Chavín? Ay, la terrible sensación del averno. Ay, ¿dónde es el lloro y el crujir de dientes, padre? No me quiero ir al infierno, no quiero ayuda. ¿Pero por qué dices eso, Chavela? ¿Qué hiciste ahora? Lo que no tiene nombre ni perdón, padre. Ayer en la noche, al irme a mi casa, me va saliendo al paso el Copérnico. ¿Coperniquito Tinoco? Tan buen muchacho, tan entregado a Dios. ¿Y qué fue lo que te dijo, Chabelita? Ay, iniquidades sin fin. Para mí que traía de compañero al demonio del mediodía. ¿Por qué dices eso, hijita? ¿Qué fue lo que te dijo? Chabela, ¿quieres sentir la muerte, chiquito? Te va a gustar, Chabela. ¿Eso te dijo Coperniquito? Pero para entonces ya me había puesto en las manos su instrumento. Estaba largo, brillante.
cabecita. Si eso me hizo el Copérnico. Y todavía lo preguntas, patrañosa esta, por tu prolija descripción de iniquidades. Ya sabes que a mí no me interesa nada esto. Bueno, ¿y qué pasó? Me dice, Chabela, estás tensa, Chabela. Con esto te vas a relajar, chida, Chabela. A ver, hasta dónde aguantas, mi reina, y a darle, padre, a darle. En la calle, en la... Bueno, no, hasta eso me metió un zaguancito. Pero fue una cosa tremenda porque nomás la agarré desde el Copérnico y que me empiezo. Las piernas se me abrieron, calma, padre. ¿Qué? Y luego me dijo, tardo. Pero él seguía dándole duro, canal. Vas a ver ahora cómo le va a ir cuando me lo encuentre ese Copérnico. Pero tú tienes mucho de culpa. Jamás hubieras aceptado esto. Ay, madre, es que me ganó la curiosidad. Porque fíjese, la Gertrudis aguanta mucho, como hasta 8. Yo nada más llegué hasta 5. Porque fíjese, la Lolita llega hasta 8. Yo 5, le digo. Será por falta de costumbre, ¿verdad? Pero, Chabelita, 5 de un jalón. Sí, bueno, traía pila para rato el Copérnico, sí, me lo dijo. Ay, Dios mío, cuánto pecado. Sodoma y Gomorra se quedan pequeños al lado de ustedes. Oiga, padre, ¿a usted no le gustaría agarrárselo al Copérnico? Ay, ahora me dijo cabecita. Óyeme, patrañosa imbrecunda, ¿con quién crees que estás hablando? Yo no hago esas cosas y mucho menos con Copérniquito. Eres una pagana, toma. Ay, yo decía para aprovecharlo, porque mire, es una maquinita de dar toques, me la prestó el Copérnico. Mire, trae su medidor, trae desde el 1 hasta el 10. Mire, agárrele aquí, yo se lo prendo. Ahorita va a ver. Aquí, se lo prendo. Todo este tiempo me has estado hablando de esta toma. Es una máquina de toques, padre, no se enoja. Y todo este tiempo me has estado hablando de esta máquina. Sí, padre, pues usted que me entendió. Es que eso, Chabelita. ¿Qué le pasa, padre? ¿Cómo que me pasa? Mire, feligres, como tú. Pero no llores, madre, vamos a ver. Yo te... No, agárrela, se siente bonito, antes que se lo quiera. Nada más uno de cada manita, ándele tantito, padre. A sentir que se electrocuta, padre. Dios mío, quítame a esta pecadora, por favor. Ay, no diga eso, padre, ya me voy, ya me voy. Gracias, padre, ya no se la presto. Ya no se la dan al Copérnico. Perdóname, señor, por relajarme en mis confesiones. Y hasta las mujeres están decepcionadas de los hombres porque dicen que los verdaderamente machos, que somos tan pocos, que somos como los teléfonos públicos, ninguno sirve y el que sirve está ocupado. ¿Desconectaste la plancha? Siempre lo hago. No soy tan descuidado como otros. ¿Tú desconectaste la plancha? ¡Claro! No me crees tan güey de dejarla prendida. Vladimir es el que siempre deja prendido el tostador. ¡Ay! ¡Ay! Por una vez que se me olvidó, siempre se me ha de olvidar, ¿no? Hay que ser cuidadosos. Imagínense perderlo todo en un incendio a lo estúpido. Oigan, ¿no les diga un olorcito como a quemazón? No, no, ¿qué me ven? Yo no fui. ¡Es nuestra casa! ¡Se está incendiando! ¡Se están haciendo pipí en nuestro ataúd! ¡Óiganme! ¡Óiganme! ¿Qué les pasa? ¿Qué cosa? Todavía que nos venimos a apagar el fuego. De ese desastre que andábamos por aquí, vamos. ¡Muchas agradecido! ¡Qué barbaridad! Nuestro ataúd todo meado y quemado. Seguro fue culpa tuya, Vladimiro. Ahora yo, si huele estufa. ¡Ese olor es de tostador! ¡Eres un imbécil! ¡Tarado! ¡Si clarito llega el olor a plancha! ¡Qué idiota dejó conectado tú! ¡Idiota, la más vieja en tu casa!
cárcel en nuestra casa. ¡Ay, qué preguntas! ¡Quemando mota! ¡Ándale, marihuanas, para el auto! ¡Ándale, fuera, fuera! ¡A volar! Y todo por no cerrar con llave. ¡Eres un imbécil! ¡Yo siempre cierro con llave! ¡Este pasado! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está amaneciendo! ¡Métanse, parados! ¡Órale! ¡Ándale! ¡A limpiar las miradas! ¡Chihuahua! ¡Caramba! ¡No puede ser! ¡Ay, ya me voy achicharando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Como llegamos al final del programa, pero antes, uno de atleta, un atleta de 80 años, estaba en la playa y escuchó unos gritos de una dama: ¡Auxilio, me ahogo, me ahogo! Y el señor se tira al mar y empieza a nadar y toma con un brazo a la muchacha y la saca a la playa y la salva. Pero las olas y todo eso le quitaron el traje de baño a la muchacha. Le dice ella: señor, por haberme salvado, le pago con mi cuerpo. Y dice él: ay, muchas gracias que me pagas con tu cuerpo, pero yo ya no tengo con qué cobrar.